El billet. Dice, ella la ecuación de la recta tangente a la gráfica, me da igual. El poste recinto limitado por la gráfica de f, la recta x más 2 es igual a 5 y el eje de axis. Tenemos eso, ¿no? Calcula el área. Bueno, lo primero que voy a hacer es despejar la ida aquí. Vamos a calcular primero los puntos de corte, que si le das valores no sabe dónde va a cortar. Igual le das 20 valores y no resulta que no te dan. Yo siempre hago primero, ¿dónde cortan? Y de dónde corta, dónde corta, dónde los dibujo. Lo demás que no me interesa. Entonces, el mínimo un múltiplo 4, esto quedaría 9 menos x cuadrado y esto sería multiplicado por 2. Quedaría x cuadrado menos 2x calcula el área que hay entre estas dos funciones, esto es una parábola y esto es una recta. Da uno nada más. O sea que no se cortan, se tocan en un punto. Y hay que dibujarla, no sé por dónde, porque alrededor del 1 habrá que dibujarla. Vamos a ver lo que sale. Ah, no, es que te dicen, claro, y el eje de abscisa. O sea que habría que ver dónde cortan al eje las dos para dibujarla. Esta donde corta. ¿Dónde corta esta? ¿Eh? ¿Eh? Yo haría el 0, el 1, el 2 y el 3. A ver cómo es. En 0 vale 9 cuartos. En 1 vale 2. En 2 vale 5 cuartos. Y en 3 vale 0. Y la recta, ve cómo es la recta esta. En 0 vale 5 medio. En 1 vale 2. Había dibujado, ahora mismo no la estoy viendo. Voy a ver qué punto sale. Esta sería en menos 1. Valdría 2 también, la parábola. Menos 2 también valdría 5 cuartos.
Hace una cosa así. Y la otra, la recta, pasa por aquí, pasa por el 1, 2 también, y luego pasa por él. Espérate. Para dos vale. Para tres vale uno. Para cuatro. Vale, un medio. Para 5 vale 0. Vamos a ver si sale más o menos. La perfecta tiene que ser una cosa así. Entonces, ¿qué me piden? Sería este trocito. Este trocito. Y este trocito. Este trozo. En apartado te pide, te pide la tangente, que al final da esta recta. Este trozo de aquí a aquí. Es la integral de 0 a 1, 2 y 3 de la recta, que es la roja. Porque aquí ya no está el azul. Dicen el área que hay entre esta y el eje X. Aquí ya se para ahí. De esta menos la otra. Menos la parábola que está por debajo. Y el otro trocito este sería la integral de 3 a 5 de la recta. No me gusta cómo está la recta. Voy a poner la recta así mejor. 5 medio menos x partido. Y la otra tampoco me gusta. Espérate. Miento, ¿no? Porque me piden la que hay entre esto y el eje X. ¿Esto también sería? ¿Este trozo? ¿O sería este nada más? Son los dos. El eje X, esta gráfica y esta gráfica. Y ahora, X cuadrado esta parte tampoco me gusta como está. Prefiero ponerla así. Sería menos 9 cuartos
y a sustituir. La otra me da cero todo. Tiene un poquillo de calculadora. Tres cuartos. Y el otro trocito, que también hay que calcularlo, que es este. Que ya la voy a poner así. Que sería 5 por 5 partido 2 menos 5 al cuadrado partido 4 menos 5 por 3 partido 2 más 3 al cuadrado partido 4. Este me dice entre el eje X, pues el eje X es aquí. Sería 1 más 3 cuartos, 7 cuartos en total.